Bueno, los precios se están manteniendo. Esperemos de que estos precios se mantengan, porque muchas veces hay unas dos empresas cruceñas que están intentando subir la carne. Nosotros ya estamos tomando en cuenta esto para reunirnos con el ministerio y tome cartas en el asunto. Y si es posible, estas empresas se las expulsa o se las clausura definitivamente. De todas maneras, volvemos a...